respecto a la actividad física para que estas neuronas no sigan muriendo. Van a morir, pero van a haber otras que se van a regenerar, van a nacer nuevas neuronas. Entonces lo que vamos a hacer hoy va a tener que ver con eso. Y lo que dijo Susana, de que no sea que no pongamos excusas o que no sea trabajoso, yo les vengo a facilitar eso para que ustedes lo puedan hacer hoy acá y después lo puedan seguir haciendo en sus casas. Porque hacer actividad física no quiere decir que me tengo que anotar en un gimnasio, no. No tenés que anotar, si querés, mejor, pero no hace falta. Hay cosas que podemos hacer todos los días, pequeñas cosas que nos van a ayudar a estar bien. Bueno, y vamos a empezar con una ya mismo. Mirá, por última vez casi te digo que si te parás. ¿Te animás a pararte ahí donde estás? Bueno, mirá. No, este no, este no. Este, miren, vamos a hacer así. Ahí va. Vamos a contar y vamos a mover la mano, un brazo, el otro brazo, una pierna y la otra. De esta manera. Vamos a decir 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Con la pierna. 5, 4, 3, 2, 1. La otra. 5, 4, 3, 2, 1. Bárbaro. Ahora vamos. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 1, 1. 1, 1. Usted aplauda. ¿Qué le parece si? Porque no se dieron cuenta que con este ejercicio quedamos como con la energía alta un poquito. ¿Vieron? Bueno, entonces ahora vamos a hacer una respiración profunda y vamos a quietarnos un poquitito. Porque está bien tener la energía tan alta, pero podría, para mi gusto, estar un poquito más baja. Entonces, inspiro por la nariz. Estiro arriba desde las costillas y aflojo y largo el aire. Eso. Última vez. Inspiro, estiro, aflojo y largo el aire. Muy bien. Bueno, ahora nos sentamos. Bueno, miren. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Pero antes, me parece que atrás de la silla de ustedes, de cada una, en el respaldo, hay una palabrita. Hay cuatro palabritas, pero te va a tocar una de las cuatro. ¿Qué les parece si revisan atrás de la silla? Un cartoncito. Eso. A ver, seguro que lo que les tocó es lo que van a necesitar, es lo que están necesitando. ¿A qué palabra les tocó? Se lo pueden compartir al de al lado. A mí me tocó tal cosa, ¿sí? A uno le va a tocar felicidad, al otro motivación, al otro alegría y al otro entusiasmo. Van a ver que justo es lo que están necesitando. Pero son todas cosas positivas, todas cosas buenas. Todo lo que estamos... Sí, eso. ¿Les tocó linda palabra a todos? Bien. Eso lo pueden guardar y se lo llevan. Y pónganlo que lo vean todo el tiempo ahí, o en la heladera, o cuando hacen la comida, porque de esta manera se refuerza en el cerebro el patrón de todo lo positivo, porque son palabras buenas. Estamos aprendiendo también a conocer las emociones con este que hicimos en la pared también. Y bueno, y de eso se trata. Ahora, vamos a hacer algo práctico y teórico, práctico y teórico, un par de veces. Pero antes de lo práctico, les quiero decir qué beneficios trae hacer ejercicio físico. Lo primero, empezamos de lo más bajo. Cansancio. Sí. Pero es un cansancio lindo, pero es verdad, Eso. Y vamos a hablar específicamente de la caminata. Caminar, miren, nosotros por lo menos tenemos que caminar 3 veces por semana,
30 minutos o 5 veces por semana 20 minutos, porque solamente caminar, mirá lo que te hace, te baja el colesterol malo lo baja y sube el bueno, y el colesterol total te baja los niveles de colesterol, te baja los niveles de glucosa, el azúcar en la sangre. Tenemos que caminar para bajar la glucosa, glucosa y colesterol, y trabaja el 70% de los músculos del cuerpo. Mirá cuánto, solo caminando. ¿Y qué necesitas para caminar? Nada, solamente una zapatilla, un par de zapatillas más o menos que sea cómodo para caminar. Nada más. ¿De qué rosa? Yo todo de rosa, ¿viste? Bueno, entonces, básicamente la caminata, los beneficios que trae, bajar el colesterol y bajar la glucosa no es poca cosa, ¿eh? Hoy día es muy necesario y te mueve el 70% de los músculos. Después, lógicamente, yo te voy a enseñar y lo vas a poder hacer en tu casa, ahora lo vamos a hacer, que vas a tener que mover un poquito más la parte de arriba, porque la caminata es un poco de acá para abajo, las piernas están más favorecidas y te activa toda la circulación. Pero no alcanza solamente con la caminata, hay que agregar un plus más, pero 70% no es poca cosa. Entonces, ¿qué les parece si hacemos algunos ejercicios? ¿Sí? ¿Tienen ganas? ¿Tienen actitud? ¿Sí? Bueno, pero para tener más actitud, mirá lo que te ofrezco. Mirá. Ahora, vamos a hacer, pero antes de hacer nos vamos a poner la bichita. Chicas, ¿me ayuda a repartir? Dale. Entonces, y los hombres se van a poner la bicha acá, o si no, ¿sabes qué pueden hacer también? Se la ponen acá en el brazo. Vamos a ver. A ver cómo va a estar. Busca la música. Santi, ¿qué es?